Hola amigos, ¿cómo están? Gran abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a esta emisión del canal del fútbol. Estamos con todos ustedes listos y dispuestos para llevar adelante nuestra programación. Esto es F de Fútbol con un invitado especial. Hoy nos acompaña aquí en el set virtual Olger Matamoros, la chicharra, la polilla. De eso hablaremos, tantos apodos que tiene. Y yo no sé realmente con cuál quedarme porque todos son llamativos. El Klingon, le dicen otros. El Klingon. Matamoros, aquí estamos saludando. Un abrazo para todos mis compañeros también. Me alegra mucho verlos presentes, verlos con salud, al igual que la presencia que nos llega con mucha energía de la gente que ya se está enganchando a través de las redes sociales del canal. Mi querido Olger, ¿cómo te vas? Qué gusto enorme. Un abrazo a la distancia para ti, para la familia. Espero que tu familia en el oro también se encuentre muy bien en esta situación tan particular que está viviendo el país. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Olger, ¿me escuchaste? Está su teléfono, su micrófono. Tienes el micrófono inhabilitado. Ahí ahora está sí. Bien. ¿Cómo te va, Olger? Buenas noches. Un abrazo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto y un placer poder compartir con todos ustedes. Gracias a Dios estamos muy bien. La familia de la provincia del Oro sin novedad, gracias a Dios, que es lo más importante de esta pandemia que estamos pasando, que es muy complicada. Hay que cuidarse mucho, hay que protegerse de todas las maneras para poder evitar ese contagio. Sin duda que es así. Bueno, la gran mayoría de participantes de este panel los conoces: Oscar Portilla en Quito, José Los Sánchez, Germán Gallardo y Damián acá en Guayaquil. Así que saludamos con ellos de manera general. Tenemos una invitación que hacer a nuestros televidentes. Oscar, ¿cómo te va? Buenas noches, un abrazo sobre la consulta de este día, ¿verdad? Sí, sí, buenas noches. Hola a todo el grupo, a Germán, a Joselo, a Damián, a ti, Rómulo, y a Olger Matamoros. Olger, con esa pinta y con ese look, ¿está en el oro usted? No, no, estoy acá en Quito. Tomamos la decisión con la familia de quedarnos acá porque se complicó todo y creo que era más factible quedarnos acá en Quito y podernos proteger, ya que si nos íbamos a Machala está toda la familia y creo que no todos nos cuidamos de la misma manera. Yo creo que es lo verdad. Que te quiso preguntar, Oscar, es si estabas bañado en oro, porque tienes la cabeza amarilla, hermano. No, la pinta, ese look es de estar en el oro, no de estar en Quito, decía yo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que está en la capital ecuatoriana. La pregunta hoy del canal del fútbol, en su Twitter, en sus redes sociales, es la siguiente. ¿En qué equipo le fue mejor a Olger Matamoros? Opción 1, Deportivo Cuenca. Opción 2, Barcelona. Opción 3, Emelec. Y opción 4, Liga Deportiva Universitaria. Fue campeón en el Cuenca, fue campeón en Barcelona, fue campeón en Emelec y fue vicecampeón en Liga Deportiva Universitaria. Ya está el momento, entro a las votaciones y por votación este tema de los hinchas. Luego le vamos a preguntar a Olger dónde él se sintió más cómodo. Pero los hinchas dicen, apenas el 13% Liga, un poquito más arriba Emelec, 19%. 32% Deportivo Cuenca, y eso ya es importante, pero el 36% dicen que Barcelona. Este es un tema de los hinchas, de la cantidad de hinchas que votan, ¿no? Luego le vamos a preguntar a no comparto con encuesta. ¿No comparte que los resultados? Los resultados, no. Para mí donde mejor le fue con el Cuenca. No sé qué piensa Olger, pero yo creo que en el Cuenca fue indiscutido. Ah, pero es que esto vota el hincha. El hincha de claro. Barcelona pensará que en Barcelona. Claro, ¿no? Esto es puro sentimiento y sensaciones. Él nada seguramente más. Opina otra cosa y nosotros quizás una cosa diferente, ¿no? Así es muchas que veces, eso, Rómulo. Sí, muchas veces en estas consultas el participante ni siquiera medita la pregunta, sino que se deja llevar por la pasión y por los colores. Olger, 7 equipos de lo que recuerdo y de lo que buscaba acá, incluso 2 del Oro, Audaz Octubrino y Jubones, y 4 grandes. Para un hombre con tu trayectoria me parece que es importante. 5 grandes. ¿No? Barcelona, Emelec, Liga Nacional. ¿Cuál es el quinto? Nómbrame el quinto. No, el Nacional. El Cuenca, pues, el Nacional. Campeón. Bueno, no, el Nacional ya lo nombró. Estoy hablando de los grandes, grandes. Pues no me pique cartas, porque después la gente se va a resentir conmigo.
Barcelona, Emelec, Liga Nacional. Esos son los grandotes de este país. Y Olger sabe que es así. Con el cariño que le tenemos al Cuenquita, pero las cosas como hay que decirlas. De todas esas camisetas enormes, prestigiosas, ¿cuál se le ha pegado más solo? Hagamos acá ya un análisis. Vacíe su corazón. Cuéntenme, ¿cuál es su carencia? Bueno, creo que todas las camisetas que gracias a Dios me ha tocado vestir y siempre lo ha hecho de la mejor manera. Sí, es verdad. Creo que lo más importante es poder demostrar el por qué te contratan los equipos y gracias a Dios me he ido muy bien en los equipos que he estado y así he estado en los mejores equipos del fútbol ecuatoriano, gracias a Dios, y lo más importante es que siempre he demostrado en el campo de juego el por qué lo contratan a Olger Matamoros. Sí, ¿pero dónde se sintió mejor? ¿Cuál es su carencia? Está eludiendo, está haciéndole una finta a la pregunta. Lo que pasa una cosa es dónde se sintió mejor y en dónde cree que Olger rindió mejor. No, esa no fue la pregunta. Yo le pregunté cuál es su querencia. Directa fue mi pregunta. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que me he sentido muy bien, gracias a Dios, en todos los equipos que está. La hinchada. Ajá. La Gambetín. No, pero puede ser. Está jugando, está dominando el balón y está eludiendo rivales, Olger. Bueno. No deja de definir. ¿Se sintió bien? A ver, defina la plena. No lo dejamos definir, es correcto. Dele, Olger. Pero creo que cuando fuimos campeones con Barcelona, fue una alegría muy, muy inmensa ya después de tantos años que esperamos y esperaron esa estrella 14. Es hincha de Barcelona. Volvió a gambetear. Sí, no respondió. Sí, hincha de Barcelona. No, ya dijo que esa Barcelona, es la respuesta pues que yo quería. Y además es hincha de esa Barcelona. Esa es la respuesta. Sabes que hay algo que nos marca aquí a todos sobre. Anoche estuvo aquí con nosotros el Chino Gómez. Y el Chino Gómez, cuando entró al diálogo, arrancando la entrevista, dijo: yo estoy retirado, dijo. Estoy ya curado de espanto, puedo hablar lo que yo quiera. Entiendo su gambeta, entiendo la dificultad que tuvo para responder, le entiendo perfectamente porque usted está vigente y hay muchos jugadores que se cuidan en ese rubro para tal vez no exponerse, ¿no? Creo que es su caso, a pesar de que luego a las bravas terminó respondiendo que es barcelonista. Lo que pasa es que a veces es un poco complicado ya que nosotros pensamos como profesionales, pero creo que el hincha hay muchas veces que la camiseta que ellos defienden o son le pertenece, creo que es muy complicado y así te llegan muchos comentarios que no son muy buenos cuando tú tienes razón. Dices cosas que no van mucho acorde a lo que quieren escuchar los hinchas. Exacto. Sí, señor. Bueno, Óscar, Joselo, Germán, Damián. Bueno, permítame saludarlo ya de manera oficial, Olger. Y sabes que estaba pensando ese 2013, tu último año en Barcelona, yo hacía trabajo de coberturas diarias, de borde de campo, de ir a los entrenamientos. Y sí recuerdo que intenté hacerte una entrevista, quizás te la hice, cuando ya se sabía que no ibas a continuar en Barcelona, pero a mí poderosamente me llamó la atención porque habías tenido una buena campaña, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no se renovó contrato? ¿Por qué te fuiste a Liga? ¿Por qué no continuaste en Barcelona? Bueno, la verdad es que yo quería continuar, pero en ese momento, en ese año había llegado un gerente deportivo de Guayaquil City, que era en ese momento, ahora es Guayaquil Sport. Sí, y así mismo, porque si quieres te dejo aquí. ¿Y qué pasó? Él fue el que me dijo que no iban
no iban a renovar mi contrato, que me busque equipo. Y creo que lo escucharon porque justo estaba llegando a mi casa y me llamó el profe Subeldía, porque él llegaba a Liga de Quito. Y en ese momento, en el momento que me llamó el profe, decidí, no dudé en decirle que sí iba para Liga, ya que me estaba llamando el técnico que me brindaba esa confianza para que yo vista la camiseta de Liga de Quito. Mata, como te digo, como te he dicho siempre yo, que fuimos compañeros en el Cuenca y en Barcelona, ¿qué recuerdas de esos inicios cuando entrenabas con nosotros en el Cuenca? ¿Te acuerdas que estabas tú, estaba Edison Preciado y Polo Huila y otros chicos más que estaban ahí? ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos entrenando con el primer plantel del Cuenca? Bueno, creo que era algo muy lindo, muy motivante cuando me llamaron a entrenar con ustedes, que ya estaban en el primer plantel. Creo que eso es lo que buscaba, lo que esperaba para empezar a formarme ya como profesional, y creo que gracias a todos los que estaban en el plantel de primera, que me brindaron esa confianza, esa apertura más que todo, porque no era tan fácil llegar al equipo de primera, porque ya que habían grandes jugadores que estaban en buen momento, y creo que llegar a poder compartir los camerinos y las canchas de entrenamiento era muy motivante para mí, y siempre fui respetuoso con todos y me esforzaba al máximo para poder quedarme y hacer de mí grandes cosas en el fútbol. ¿Con qué técnico debutaste en el Cuenca? No recuerdo porque yo ya no estaba en el Deportivo Cuenca. Con el técnico que debuté en Deportivo Cuenca fue con Patricio Lara, quien me brindó esa oportunidad. Lo hicimos en Loja. Él fue el técnico que me dio la oportunidad de debutar y demostrar el fútbol de Olger Matamoros. Olger, has jugado en un grande, jugaste en equipos importantes, en Liga, Barcelona, MLE, Cuenca, quedaste en la historia del Cuenca, su único título, pero siempre se habló de Matamoros, no se ponía en cuestión de dudas o no se cuestionaba las condiciones, porque siempre a Matamoros se le resaltaba sus cualidades técnicas, un jugador con mucha riqueza técnica, pero siempre se decía a Matamoros le falta ser más consistente y tener más regularidad en los equipos. ¿Por qué es? ¿Por qué esa irregularidad o por qué te costó afianzarte y quedarte tanto más tiempo en uno de esos equipos grandes? Bueno, creo que hay momentos también que llegan técnicos y a veces no le agrada el fútbol que tú haces. Creo que siempre me he caracterizado por esforzarme al máximo en cada entrenamiento, y si me toca hacerlo de la mejor manera, estoy predispuesto y preparado. Y creo que hay momentos que técnicos que no les gusta tu manera de jugar, o a veces en los planteamientos no entras ahí, pero uno debe respetar, pero... ¿Dónde te pasó eso, por ejemplo? ¿En dónde me pasó? Eso fue ¿Dónde? ¿Te congelaste? No, está pensando. Ah, está pensando. No, ahí donde me pasó fue cuando recién llegué a Emelec. Eso me pasó en su momento, pero creo que gracias a Dios con el esfuerzo y el sacrificio que se demostró en cada entrenamiento y en los partidos que me tocaba entrar de titular o al cambio,
me fui ganando esa confianza. ¿Con quién se llevó mejor? ¿Con Zubeldía? Sí, fue el técnico quien me brindó toda la confianza y la continuidad, más que todo, que todo jugador necesita para que pueda rendir al 100%. En Liga, tenía un equipo, cuando llegó Zubeldía, un equipo muy limitado, un equipo que luchaba con uñas y dientes, muy diferentes a los equipos de antes o al que tienen ahora, por ejemplo. ¿Cómo evalúa su campaña de su paso por Liga? Porque, Holger, yo lo seguí mucho acá y yo me quedé con la sensación de que, a pesar de la confianza que le daba y tenía un equipo que no tenía mucha competencia, por allí le faltó lo que decía Germán, un poco más de regularidad. ¿Cómo evalúa su paso por Liga? Bueno, creo que el primer año que llegué a Liga, en el 2014 que estuve acá, se armó un nuevo proyecto cuando llegaba el profe Zubeldía. Llegaron muchos jugadores que ya estaban ahí, salieron, hubieron muchos jóvenes que subieron de reserva, y como todo proyecto, todo plantel que quiere hacer cosas importantes, renovándose más que todo, siempre en los equipos que he estado, siempre le ha costado el primer año. El segundo año, lamentablemente, no pudimos concretar ese buen año que tuvimos con ser campeón, pero creo que para mí hicimos una gran campaña y tuve un gran campeonato que hice muchos goles y marqué muchas asistencias. Era una o dos fechas antes de que termine el campeonato que podían haber sido campeones con ese equipo de Zubeldía y terminaron perdiendo sobre la parte final. Todavía no me lo puedo creer. Sí, eso sí. Creo que hubieron muchas controversias ya de la salida también del profe. Ya empezaron a hablar muchas cosas que como que el grupo tambaleó y creo que no se pudo concretar que esa espinita tengo ahí, ya que hubiese sido muy lindo poder concretar ese campeonato con Liga de Quito también. Holger, ¿por qué todos los jugadores con quienes hemos dialogado nosotros hablan bien de Zubeldía? ¿Cuál era el encanto que tenía este hombre? Lo digo en buen sentido de la palabra, no de encanto. Bueno, creo que esa confianza que le brindaba no solo al equipo titular, sino que se preocupaba mucho el de los jugadores que a veces iban a la banca o los jugadores que quedaban fuera, se preocupaba mucho por estar pendiente, por motivarlo, para que no decaigan. Y creo que esa preocupación que él brindaba hacia los jugadores que no les tocaba estar, creo que eso era lo que te conmovía para que tú trabajes al máximo y demostrarle esa gratitud que tienes de la confianza que te brinda él. Era muy explosivo, ¿eh? Yo sé una historia que él en los entrenamientos decía, venga, fajémonos a golpes con los jugadores. En el camerino sé una historia que cacheteó a un jugador, en el entretiempo lo cacheteó en el camerino a un jugador de Liga. Yo sé el nombre, pero prefiero no decirlo por ahora. ¿Usted se acuerda de ese momento, Holger, o no? Sí, me acuerdo. No, él era muy impulsivo más que todo, porque el jugador que no estaba concentrado lo mandaba a bañar con agua bien caliente acá en Quito. Allá en Guayaquil anda a bañarte con agua bien fría, le decía cuando estábamos en Barcelona. ¿Para qué? Y algunos pasamos, porque a mí sí me tocó también, me mandó a mí a bañar con agua bien caliente acá en Liga. ¿Pero era de dar puñetes y de dar cachetadas? No, discutía mucho. Creo que era un entrenador que le gustaba que te concentre al 100%. Holger, y justo en el mismo tema de Zubeldía, y acá hay otro testigo que es Damián Lanza, que la verdad es que nunca le hemos preguntado a Damián, y cualquiera de los dos puede contestar o se pueden apoyar entre ambos, pero ¿qué pasó para la salida de Zubeldía de Barcelona? Porque se habló tanto, y usted sabe cómo somos nosotros los de la prensa, que a veces por ahí sale un rumor y se arma toda la historia,
dijeron que el presidente de Barcelona, Antonio Noboa, había bajado al camerino, que Noboa no andaba en sus cinco sentidos bien puestos, porque de pronto estaba con un poquito de copas de más, que no le gustó el resultado, obviamente, contra Liga, pero lo cierto es que ese fue el último partido de su rebeldía con Barcelona. ¿Qué pasó ese día? La verdad que mientras nosotros entrábamos al camerino, por ahí nosotros no vimos nada. Después ya nos enteramos que el profesor Subeldía no seguía, no sé. Nunca vieron una discusión con el profesor. No vimos nosotros porque estábamos en el camerino ya. No vimos ninguna discusión ni lo que pasa es que el camerino de Barcelona tiene donde están los jugadores y después tiene una puerta que va hacia las duchas y donde estaba el agua fría, el agua caliente para recuperación. Y a veces los directores técnicos se quedaban de ese lado, del lado este, no del lado donde están los camerinos. O sea, había dos sectores en el mismo camerino. Y quizás en ese trajín que volvíamos de la cancha o todo eso fue la discusión, pero nosotros no realmente no la vimos, no sabemos en qué momento fue. Pero después no hablaron con Subeldía, él no les dijo, muchachos, me voy, pasó esto, pasó lo de acá. No, claro, él dio una charla, ¿te acuerdas, Mata, cuando se iba? Dio una charla final, una reunión ahí en el camerino. Sí, eso dio la charla ahí en el camerino, pero nunca dijo que había tenido discusión y todo eso. Sí, no, nunca explicó, dijo que se iba, pero no. Y después lo llamamos por teléfono, algunos jugadores lo llamamos para que se quede, pero no quiso dar vuelta atrás. Él dijo, me voy y se fue, terminó yendo. Oye, Olger, ¿cómo te fue en MLE con Nassim Neme? Porque este hombre también tiene varios capítulos de su vida dirigencial escritos, es amado y odiado, pero también he escuchado muchas cosas buenas por parte del grupo de jugadores que lo respaldan mucho. El otro día aquí en este programa dijo, fue el Pepo Morales, lo puse a escoger entre Romero y Neme y no me dejó ni terminar la pregunta. Me dijo Neme a ojos cerrados y luego hizo una amplia exposición de motivos y utilizó incluso la palabra mimos y todo lo demás. Habló maravillas del dirigente. ¿Tu opinión es exactamente igual o en ese trayecto del Pepo para acá Neme fue cambiando de personalidad? No, la verdad que es una persona muy seria que te cumple lo que él te promete y gracias a Dios siempre estuvo predispuesto a ayudarte en todos los sentidos y siempre me llevé bien con él. Cuando yo lo necesité, siempre me contestaba el teléfono y creo que fue una persona de lo que te decía, te cumplía. ¿Y por qué saliste del MLE, Olger? ¿Sabes las razones? Sí, las razones fueron en que el profesor Rescalvo fue quien decidió que ya se me había cumplido un ciclo. Eso no me había dicho antes, pero es respetable. Uno esas son las decisiones que ellos toman y uno debe respetarlas. Gracias a Dios se me abrieron muchas puertas y decidí estar ahora acá en Nacional. Olger, o sea, interpreto lo que estás diciendo sobre Rescalvo. Es decir, primero te dijo una cosa y después pasó otra. ¿Te mintió Rescalvo? Bueno, creo que él había decidido que había hablado muy bien de mí, de lo importante que había sido, pero lo único que él supo manifestarme después que ya se me había cumplido un ciclo y que tomaban la decisión de no seguir, de que yo no siga. Y yo le dije entonces muchas gracias, espero que le vaya de la mejor manera y me fui. Gracias por todo. ¿En qué consiste esto de cumplir un ciclo? Porque es un término que se lo utiliza mucho cuando se quiere sacar un jugador. O cuando si el jugador es mala persona o mal elemento, que no es tu caso, se lo quiere limpiar. La mejor justificación es cumplir un ciclo. Y yo hasta ahora, en este tiempo que tengo de trabajo como periodista, no alcanzo a identificar la frase. ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que ellos se refirieron de esa manera porque
estaban renovando, estaban trayendo chicos jóvenes. Yo ya tenía 34 años y creo que por eso él fue que dijo que ya se me había cumplido un ciclo, pero es respetable y son sus decisiones y uno debe de respetar, y gracias a Dios, como le dije, se me abrieron puertas y tomé la decisión de llegar acá a Nacional. ¿Hasta los cuántos años piensas jugar, Oliver? ¿Hasta los cuántos años piensas jugar, Oliver? Bueno, como dije, a mí me habían traído para que juegue 60, 70 minutos. Así me dijeron. Pero creo que cuando te dicen esas cosas, a vos te motivan a pasar esas barreras. Me preparé, me forcé al máximo y ahora estoy jugando los minutos que se jueguen dentro del campo de juego. Están sorprendidos y espero jugar hasta donde pueda rendir al 100% y no deberle nada a nadie dentro del campo de juego y sudar la camiseta como se debe. Oliver, te escucho y dices que de todos los lados casi que te fuiste por otros, más no porque tú quisiste irte. Pasó en Barcelona, pasó en Emelec, en Liga algo parecido. ¿De dónde te dolió más irte? ¿Dónde realmente sentiste que no debiste haberte ido? Bueno, creo que tú llegas a sentir un cariño muy, muy lindo a las camisetas que vistes. Estuve en Cuenca 7 años. Y cuando fue mi salida fue un poco triste, ya que ya estaba acostumbrado a toda esa gente, a toda la hinchada que siempre estaba yendo en sus estadios. Después pasé a Barcelona, después de haber sido campeón y estando acoplándome a ese equipo, tomaron la decisión de que no siga. En Liga estuve solo 2 años, pero en MLE tuve 4 años que, gracias a Dios, me fue de la mejor manera, fui campeón también en MLE y fue un poco triste en el momento de salir de esa institución. Oiga, dice que en el Nacional usted llegó para jugar 60 o 70 minutos y que está jugando todo el partido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Nacional no tiene mucha alternativa de jugadores? ¿O quiere decir que a usted le va bien, que con Lara, que con el técnico se lleva, se complementa bien? Sí, fue el técnico quien me trajo, quien me llamó a mí para que sea parte de Nacional. Me brinda una confianza que es la que necesitan todos los jugadores, como se la brinda a todo el plantel. El profe siempre está preocupándose tanto dentro del campo de juego como fuera. Y creo que eso es lo más lindo para que tú le puedas rendir al 100% y para que tú seas recíproco dentro del campo de juego y le demuestres el por qué te trajeron. ¿Y cómo está el tema económico en el Nacional? Bueno, sí, he hablado con la presidenta y nos dijo unos los rubros que se van a manejar. Esperando llegar a un acuerdo, más que todo ayudarla nosotros a ella y a la institución, y así que ella también nos ayude un poco, porque nosotros también necesitamos y sabemos que no nos podemos bajar tanto. ¿Cómo percibe el grupo a la doctora Lucía? Con eso terminamos, José. ¿Cómo percibe el grupo los muchachos? Porque cuando dice mis niños, uno cree que la presidenta los quiere mucho, los trata bien, entonces que mis niños, que los niños, que les vamos a pagar a los niños, en fin. ¿Cuál es la percepción de ustedes del grupo de jugadores de la presidenta? Bueno, creo que es una presidenta que te brinda todo el cariño, esa confianza que le caracteriza a ella, de decirnos los niños, pero así como cuando se molesta también se explota, más que todo, y creo que así como te brindan la confianza, vos también debes demostrarle esa confianza que te está brindando y dentro del campo. ¿Y cuando se enoja se le sale alguna palabrota o no? ¿Perdón? ¿Cuando se enoja se le sale una palabrota o no?
No, no, la verdad que no. Sí se ha enojado, pero no, nunca nos, ha dicho. O sea, deja de decirles niños, y ese es cuando está enojadísima. Sí, sí, eso sí. ya no les dice Kiko, sino no, Federico. Exacto, le iba a contar. Le iba a contar eso. Exacto. Sí, es que más o menos así, ¿no? O la típica que hacemos los padres, ¿no? Mis niños, y ya cuando se portan mal, tus hijos, diciéndole a la mamá, tus hijos se portan mal, más o menos así. Olger, yo lo quiero volver a traer al tema del sueldo que estaba conversando con Oscar y de ese porcentaje, porque le digo la verdad, yo leo tanto a nivel mundial, se habla del porcentaje de la reducción de sueldos y todo esto, pero yo todavía no la tengo clara, porque la reducción es marzo, abril, mayo o el resto del año, o es como Cruyff, que es la reducción por ahora y el próximo año me terminan de pagar en lo que no me pagaron este año. ¿Cómo mismo es el arreglo? Porque la verdad es que cada quien arregla como puede hacerlo. Por ejemplo, me enteré de un club que aprovechó la situación y les dijo 50% de aquí hasta fin de año, y en algunos, en casos puntuales, solo pagaré el 25% del sueldo. Entonces como que te sorprende, ¿no? Pero ¿cómo es exactamente? Marzo, abril, mayo, un porcentaje, y a partir de julio hasta final de año, el mismo sueldo que habían acordado en principio. Bueno, creo que esos porcentajes es del 10, 20, 30, 40 y el 50, según cómo llegues a un acuerdo con la presidenta. ¿Pero solo por estos meses o hasta fin de año? Se ha hablado de solo hasta este año, pero así como digo, o sea, son cosas que tienes que manejarte ya directamente con la presidenta, ya que estamos hablando de reducción de sueldos, si tiene 2 años, son 2 años, o sea, tienes que acoplarte, ya que nosotros también tenemos deudas y mentalidades, por supuesto. Claro que sí. O sea, no hay acuerdos grupales. Hemos hablado como grupo nosotros, pero como todavía no están muchos chicos en sus ciudades, cada quien por su lado, tomaron la decisión de podernos reunir acá y hablarlos tranquilo, frente a frente con la presidenta y cuando estemos todos. Olger, pero yo voy a meter la cuchara ahí, y perdón si soy inoportuno, porque tal vez no debería opinar de plata ajena. Pero llega un momento en que el ser humano tiene que hacer un análisis completo, una reflexión, consultar con la almohada y darse cuenta que nuestros trabajos, ahí nos involucramos los periodistas, no están percibiendo los ingresos acostumbrados, fruto de la paralización que afecta a todos, porque este virus no escoge raza, ni credo, ni estatus, ni chequera. Entonces, en ese sentido, ustedes los jugadores de fútbol en el grupo, en esos diálogos que tienen, han conversado de que realmente la situación es dura, de que no hay ingresos, de que no hay taquilla, de que los estadios se podrían abrir pero sin presencia de público. ¿Han conversado ese tema como para ser un poquito flexibles y ayudar también a la dirigencia? Obvio, obvio, claro que sí. Nosotros hemos conversado de todo eso por lo que se está viviendo. Sabemos que no hay ingreso hacia el club. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de como grupo ayudar al club y tomar un porcentaje de eso que de la rebaja. Pero como sabemos, no todos cobramos lo mismo y no pueden, claro, no pueden sacarle el 50%. Por eso nosotros como grupo hemos decidido tomar un porcentaje y decidirlos grupalmente y así hacérselo saber a la presidenta para así ayudarlo nosotros al club y que ellos también puedan comprender de la situación que nosotros pasamos. Olgeré. Es decir, todavía no hay un acuerdo, porque yo recuerdo tuvimos de invitada a la presidenta Vallecilla hace un par de semanas, 3 semanas, y ella nos dijo en el programa aquí que ya había un acuerdo con casi toda la plantilla
y que faltaban con 3-4 jugadores por reunirse, pero que ya había un acuerdo, pero por lo que tú cuentas todavía no ha pasado así. Como le dije, creo que nosotros decidimos como grupo, no se puede decidir individual. Nosotros tuvimos una conversación con la presidenta y nos comunicó los rubros que se van a decidir, pero creo que eso hay que hablarlo personal, y nosotros creo que como grupo hay que entender la posición de ella y que ella entienda nuestra posición y poder llegar a un buen acuerdo. Eso es claro. Lo más importante para todos, ya que sabemos que no están habiendo, no hay ingresos en todos los clubes. Pero todavía no lo hay, el acuerdo todavía no lo hay. Bueno, voy a hablar personal porque a mí, conmigo todavía no he arreglado nada como grupo. No sé si a otros ha llamado o han podido decidir, pero creo que yo estoy predispuesto y sé y entiendo por la situación que estamos pasando. Claro, y claro. Vamos a llegar a un buen acuerdo para el bienestar del club y bienestar mío. Totalmente, totalmente. Tener tranquilidad, Olger, porque en estos momentos, y no sé si la filosofía sirva, más sirve tener un poquito fijo todos los meses que mucho por recibir. Yo creo que vale la reflexión. Vamos a hacer una pequeña pausa. Prepare su aporte, mi querido Oscar. Ayúdenme, por favor, con su parte. Gloria Andrade Rosales. Me suena este nombre. Gloria Andrade. Nos suena. Debe ser. Cliente fija. Cliente fija. Nos está viendo, sí, señor. Un abrazo para Glorita. Saludos para Glorita. Luis Proaño, saludos amigos de Guaranda, la tierra del pájaro azul. Manavita Alcíbar, él nos escribe desde Chile. Dice, hola, los felicito, lindo programa. Tienen siempre muy buenos invitados, dice, muy amena las conversaciones. Siempre los veo desde acá, desde Chile. Sigan así, que Dios siempre los bendiga. Les saluda Vicente Toala, el humilde Manaba. Brad Alarcón saluda, Gloria nos envía ahí su chivo, ¿no? Dice capacitación para árbitros de la primera categoría, nos manda las normativas, organiza el departamento técnico de la Comisión Nacional de Árbitros de la FED. Buena. Julio César Flores, saludos de la península de Santa Elena, barrio Galápagos, es totalmente amarillo. ¿Quién más? Darío Santamaría, tantos años en el fútbol, dice, saludos para todos, tantos años en el fútbol, la chicharra, dice, ¿no? Son varios de los mensajes que llegan. Saludos para toda la gente que está escribiendo. Tenemos un corte más adelante, así que sigan enviando mensajes, saludos, que nosotros con mucho gusto estaremos leyéndolos. Oscar, por favor, sea tan amable. Reviso, actualizo el tema de la votación. Escoja en qué equipo le fue mejor a Olger Matamoros. Y la votación en Liga se mantiene 13%, Emelec 19%. Deportivo Cuenca el 32% y el 36% para Barcelona. Y aquí destaco uno de los mensajes. Escribe Oscar MJ. Dice, fue el mejor en Deportivo Cuenca. Ayer era titular y símbolo. En cambio, los otros equipos no terminó de consolidarse, escribe Oscar MJ. Esto me da pie para la siguiente pregunta, Olger. Donde usted se sintió, al margen de que quizás no se sentía cómodo en el entorno, pero futbolísticamente donde mejor rindió o donde usted mejor se autoevalúa, ¿fue en Deportivo Cuenca o no? Sí, la verdad que sí. Ahí fue donde tuve más continuidad, donde pude mostrarme y dar mi primer paso para ser el futbolista que soy en estos momentos y poder pasar a un gran equipo como lo es Barcelona. Donde me fue de la mejor manera fue en Deportivo Cuenca. No me equivoqué. Para mí también Cuenca. Sí, por toda la exposición que tuvo y porque era figura. Oiga, mucho se habló de su paso en esa época del Cuenca al Barcelona, de que hubo la maniobra del Pocho por ahí en el camino para sacarlo de ese remate de campeonato cuando había incluso intereses barcelonistas de por medio. ¿Qué tiene que decir usted que es parte directa, involucrada y conocedora de la realidad de esa historia? La verdad que fue quien me llevó a Barcelona fue el Pocho Jare. Ya habían habido acercamientos años anteriores, antes de mi salida, ya que se me cumplió el contrato con Deportivo Cuenca y el Pocho fue el que me llamó para que yo vista la camiseta
de Barcelona y no dudé en aceptar ese reto tan importante para mí. Sabes que ahí el tema de la camiseta, obviamente usted lo vivió, lo sintió, y lo que usted dice es lo que siente, y yo no puedo contradecirlo, pero los números son no permiten una duda. La estadística es la que queda ahí. 2012, usted forma parte del equipo ideal del año 2012, claro, logra el título con Barcelona, campeón, que es un equipo que no había ganado títulos por mucho tiempo, pero ese año Olger Matamoros forma parte del 11 ideal de todo el torneo ecuatoriano 2012. Además, tuvo las mejores estadísticas en cuanto a pases de gol. Entonces, los números son fríos, Olger, ¿no? Porque esos números no los tuvo ni con el Cuenca, ni con el Emelec, ni con Liga. Los tuvo con Barcelona y justo ese año que fue campeón. Bueno, eso sí, creo que tuve un gran año en ese 2012. Fui uno de los mejores asistidores. Siempre que me tocó actuar en Barcelona, la hice de la mejor manera y tuve varias veces, salí como mejor jugador de los partidos. Claro, claro que sí. Oiga, y lo más lindo. Y de las asistencias de gol, ¿cuál usted recuerda más? De pronto el gol que más le gustó o el pase que terminó con una mejor definición. ¿Y a quién normalmente usted le centraba ahí para que defina? Bueno, el goleador es Narciso. Quien cumplió y ahí quería llegar, porque Narciso se lo declaró a nuestro buen amigo Joaquín Saavedra, que él se ponía de acuerdo con los muchachos en el camerino, le decía, hey, pase gol, 500 latas. ¿Fue verdad o no? 500. Eso es lo que hacen todos los delanteros. Diga la plena. Eso es lo que hacen todos los delanteros, te ofrecen para que le puedas dar asistencia. Bueno, yo siempre... ¿Pagó o no pagó, Narciso? Sí, sí, la pregunta. Pagaba, Narciso, daba perfume. Sí pagaba. Bueno. Y creo que ahí me hice una colección de perfumes también con Narciso. Qué bien. Mata, yo te iba a recordar dos cositas de Barcelona. No sé si te acuerdas. Bueno, uno fue un gol que le hiciste a Católica desde la mitad de la cancha en el Atahualpa. ¿Qué recuerdas de ese gol? Si lo viste, ya lo conocías a Galindo, lo viste con el rabito del ojo así desde lejos. Yo estaba tapando de titular ese partido. Y la otra es, no sé si te acuerdas, que los técnicos que estaban en Barcelona, tanto Gustavo Costas como Subeldía, y después llegó a rematar un poco Luis Soler en el 2013, que los jodían a ti y a Roosevelt porque andaban todo el tiempo pegados y les decían que los iban a separar porque parecían que hermanos gemelos. Te voy a contestar la última pregunta, justo de los pases goles. Creo que el gol que más me llenó de emoción fue el pase que le di a Roosevelt, que fue el pase que marcó su primer gol en el fútbol profesional, y cómo lloró en ese momento Roosevelt. Creo que era algo muy, muy, muy lindo de poder compartir con mi compa Roosevelt, que siempre nos llevamos de la mejor manera. Y sobre el gol que le hicimos a Católica, yo hace 15 días, justo como estamos aquí encerrados, mis hijas también me crearon esa página de TikTok que ahora es el... Y ahí subí el gol que le marqué al Gordo Galíndez, que siempre que me tocaba enfrentarlo le he hecho goles y me dice, ya, ¿hasta cuándo me voy a hacer goles? Justo me iban a sacar en ese momento, si te acuerdas, me iban... Sí, iba a ir al cambio, sí. Me iban a hacer el cambio y justo me queda la pelota y decidí en ese momento pegarle afuera, porque siempre lo veía Galíndez que jugaba salido y gracias a Dios pude marcar ese bonito gol. ¿Y te sacaron o no? Porque eso no me acuerdo. ¿Terminaste yéndote?
Ahí me dejaron 10 minutos más, me dieron de premio. Oye, Ole, ese término de mi compa lo tienen muy pegado, muy a flor de labios los jugadores, son muy, muy afectivos, ¿no? Mi compa, dice, mi pana, mi ñaño. ¿Con quién has tenido una relación así de estrecha, así de solidaria, además de con Roosevelt, en tantos equipos en los cuales has estado? Bueno, en Deportivo Cuenca también me llevaba muy bien con Pablito Arévalo, una gran persona que hemos estado siempre en contacto. Con él también me llevaba de la mejor manera. Como me llevaba con la mayoría, pero creo que ese era una amistad muy, muy especial. Como... Olger, ya que estamos hablando de amistades, de simpatías y demás, creo que esta pregunta cae como anillo al dedo. Porque estuviste en el MLE mucho tiempo, conoces la concentración, los entornos, la iluminación, los sitios donde se parquean, conoces las circunstancias. ¿Tú crees, de acuerdo a tu punto de vista, muy imparcial, no quiero ser comprometedor, mi pregunta es sana, no tiene ninguna mala intención. ¿Tú crees que en el MLE haya alguien capaz de romperle los frenos a otro compañero? Como denunció Jefferson Montero en los medios. Bueno, creo que eso fue algo que preocupó mucho cuando Jefferson contó. Creo que eso ya no era por hacerle una maldad, eso ya era decididamente para poderlo dañar definitivamente. Para creo liquidarlo, ese, dices tú. Sí, para la verdad que no se me viene nada a la mente de esa clase de persona que decidió en ese momento cortarle los frenos. O sea, era algo que no podíamos entender porque la verdad que Jefferson desde el momento que llegó siempre compartió de la mejor manera con la mayoría de los jugadores que estábamos ahí, y yo nunca lo vi que se creía más que nadie. O sea, siempre fue una persona humilde, una persona que compartía con todos y se acercaba para conversar, pero nunca, no sé qué problema tendrían para que le corten los frenos. O sea, y eso ya era algo para liquidarlo, como dije. Pero ese tema lo trataron entre los jugadores, entre ustedes, lo conversaban, porque yo digo, yo me hago una reunión, ya sea que yo sea Montero o soy de los otros, ahí vengan aquí, juntémonos, a ver, hablemos y dejémoslo claro el tema, ¿lo conversaron? Sí, sí, sí habló, pero no se sabía, ¿no? ¿Quién fue, en qué momento, es decir... se hicieron eso, porque no, nosotros como pasamos entrenando todo y en los parqueaderos no pasaba nadie. Claro. ¿Y cámaras de seguridad no había ahí en Samanes, Mata? No había. Y ni hay, creo, todavía, porque la única cámara que habían puesto la pusieron en su momento en casi por el camerino. Jorge, y en todos los grupos que estuviste, ¿alguna vez viste algo peculiar, algo gracioso? Por ejemplo, alguna creencia de algún compañero, algo que hacía antes de los partidos o en los entrenamientos, alguien que era muy creyente hacia algo. Se habla mucho de esto de la brujería, en definitiva. ¿Viste alguna vez en algún grupo algo raro o alguien que lo molestaban que era medio, medio especial en estas cosas? La verdad que no he visto nada raro en los equipos que he estado. Siempre, por mi lado, siempre yo he llevado el Divino Niño y prendía mi vela, y lo único que le pedía era de que nos vaya de la mejor manera y que nos cubra de todo para no lesionar. De ahí, algo raro así que haya visto, no, en ningún momento no he visto. Bien, estamos hablando con Olger Matamoros, diversidad de cosas, nos está colaborando con las respuestas y hablando
de toda su larga trayectoria. ¿Cómo empezó tu recorrido en el fútbol, Jorge? ¿Podrías hacer una retrospectiva, tal vez remontarte años atrás en la época de la Audaz, de Jubones, cuando empezaste en tu provincia? ¿Quién te llevó a entrenar? ¿Quién te enamoró para que te decidas por esta profesión? La verdad que yo empecé en la escuela de Carlos Falqués, Batallas. Después, un gran amigo de mi papá y mío me llevó a probar a Audaz Uturino, como lo es don Benjamín Arce, fue quien me llevó a probarme a Audaz Uturino, y ahí empezó toda esta travesía en el fútbol, que gracias a Dios pude mantenerme. Luego pasé a Jubones, que ahí estudié también, y también representamos a Audaz Uturino con Jubones. Luego pasé a Deportivo Cuenca, quien me brindó la oportunidad, Paul Vélez, me dijo para que vaya a probarme. Ahí fuimos con Patricio Pereira, ahí estaba también la Coca Quimí, estaba Cobo Hurtado. Fuimos varios, y gracias a Dios, mi compa Edwinson Preciado, que ya había ido un año antes, y gracias a Dios pudimos salir a Deportivo Cuenca y nos pudimos quedar, y fue donde debuté y donde empecé a jugar el fútbol profesional. Vélez, Jorge, ¿qué pasó? Déjame preguntarle esto porque va relacionado, Oscar, permíteme. Yo tengo una relación muy estrecha con Edison Preciado porque él vive en Huaquillas y yo voy cada fin de año a Huaquillas a visitar a mi familia. Y hemos coincidido varias veces, nos hemos reunido, hemos tomado un jugo, alguna cosa, y le he preguntado y no me ha querido responder. Y ahora recurro a ti. ¿Qué pasó con él y Emelec aquel año en que se decía que ya estaba contratado y que finalmente terminó yéndose porque algo sucedió en el camino? ¿Tú tienes conocimiento de ello, tomando en cuenta la cercanía que tienes con él? La verdad que no. Aparte de ser compadres, nosotros nos hemos llevado bien. Siempre hemos jugado juntos. Empezamos en la escuela de Carlos Falqués y ahí pasamos a Audaz, así, luego a Deportivo Cuenca. Pero la verdad que no le he preguntado ni he topado el tema, el por qué. Porque le pregunté, no me quiere responder. Él fue quien primero sonó para llegar a Emelec antes que mí, ya que yo estaba jugando o iba a jugar las dos finales. Y, claro. Y cuando yo llegué acá a Emelec, él decía que ya tenía todo arreglado, pero que tenía que ir a dejar los papeles a Guayaquil. Y después, en su momento, la verdad, no sé qué pasó, porque llegó conmigo a los chequeos médicos. Y no lo aceptaron, ¿no? Fue bien desagradable ese momento, ¿no? Claro, claro. Creo que él tenía una ilusión de poder vestir esa camiseta y lamentablemente no se concretó, pero no, en el camino no sé qué pasó. Yo te decía, si con Vélez debutó en el Deportivo Cuenca, fue con él, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Con Paul Vélez? ¿Usted, sí. ¿Usted debutó con Paul Vélez? No, yo debuté con Patricio Lara. Con Patricio Lara. ¿Cómo fue su debut? Cuéntenos. Fue en el 2005, debuté, me llevaron a jugar a Loja, estuve en la banca, y en el segundo tiempo el profe Patricio Lara tomó la decisión de que ingrese al cambio, y creo que fue una alegría muy inmensa, ya que me tocaba debutar y demostrar para poder quedarme yo en el primer plantel, y gracias a Dios me fue de la mejor manera, y desde ahí no bajé y seguí subiendo mi nivel gracias a la confianza que te brindaban todos los jugadores que estaban en su momento y el cuerpo técnico, como lo de Patricio. Jorge, ¿alguien en el 2004 no jugaste en el Cuenca, Jorge? Sí. En el 2004, ahí estuve en las divisiones inferiores. Y entrenaba con nosotros. Ah, ok, porque los registros sale Jorge Matamoros, campeón con el Cuenca en el 2004, pero entonces ese año no jugaste ningún partido con el equipo de primera.
No, estuve ahí, entrenaba nomás en primera ya, pero no, porque nosotros estábamos jugando también, no estábamos jugando los partidos. Torneo sub-20, para ser campeón. Ajá. Claro, y Patricio Lara dirigía la formativa, pues la sub-20 dirigía él al inicio. Así es. Claro, al inicio. Lo que pasa es que en el 2005 se va el técnico que estaba, que era Omar Asad. Turco Asad, y lo dejan a Patricio Lara de interino. Julio Asad, perdón. Julio. Sí, Julio Asad. Y queda Patricio Lara como interino. Yo también estaba ahí. Por eso me acuerdo de la situación. Dale, Rómulo. Sí, te iba a preguntar sobre este tema del inicio probable del campeonato, ya que el señor Lohr, el presidente de Liga Pro, señaló en una entrevista para este medio de que él estaría gustoso de que se le pregunte a los jugadores su punto de vista. Aprovechando tu caso y de que estás activo, yo te pregunto, ¿cuál es la opinión del jugador ecuatoriano? Al menos, perdón, cambio. El jugador que actúa en el fútbol ecuatoriano respecto a este tema. ¿Están ustedes temerosos? ¿Creen que hay algún riesgo? ¿Creen que están listos para volver? ¿Qué opinas, Holger? Bueno, yo creo que la verdad que sí hay riesgo, ya que todavía no hay esa cura para este virus, y más que todo es el temor, es de ser contagiado, no solo mi persona, sino venir y contagiar a toda mi familia, a mis hijas. Ese es el temor de todos los jugadores, me parece, porque he conversado con muchos. No va al caso solo de que nos cuidemos los jugadores, sino que vamos a encontrarnos muchas personas en el trayecto de ir al entrenamiento, a pesar de que tomemos todas las precauciones. Creo que es un poco complicado, pero nosotros estamos predispuestos a ir a entrenar con todas las precauciones, pero siempre y cuando, como se lo conversó con la presidenta, que van a tomar todas las medidas y se van a llevar exámenes cada ciertos días, perdón. Y en el tema del sistema del campeonato, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Quisieran volver al sistema habitual de todos contra todos o les seduce, les llama la atención esto de las cercanías? En el caso de Pichincha, ir solamente allá al Tungurahua con los ambateños y nada más. ¿Qué opinas al respecto? ¿Has conversado con el grupo de jugadores del Nacional? No se ha conversado nada todavía ese tema porque no lo teníamos muy claro, pero ya que lo estás diciendo, yo creo que lo más lindo es poder jugar el todo contra todo. Olger, una consulta por parte de la hinchada, porque este es un tema que, ojo, se lo ha hablado mucho en el último tiempo, se lo ha cuestionado y es como que cada bando tira para su lado. Está fuera de discusión que Barcelona es el equipo más popular de este país. Yo creo que eso nadie lo va a discutir. Pero sí se discute quién es el segundo equipo más popular. Unos dicen que es Liga de Quito y otros dicen que es Emelec. Tú jugaste en los dos equipos. Para ti, ¿qué equipo tiene más arrastre popular a nivel nacional, ¿Emelec o Liga? Bueno, yo creo que para mí el que tiene más arrastre es Emelec. Y en el tema del clásico, porque también ayer le preguntamos al Chino Gómez ese tema y ahora aprovechamos tu presencia y te lo tocamos, habiendo pasado por Emelec, por Liga y por Barcelona. El clásico del Astillero se sabe que es clásico y nadie le va a quitar el título, pero estamos hablando de un clásico naciente entre el Barcelona y Liga. ¿Tú crees que ese partido alcance los matices de clásico o se trata tan solo de un partido especial? No, yo creo que sí, ya que se viven esos partidos de otra manera. Yo lo considero como un partido muy especial, ya que primeramente no se le ha ganado. Ponga orden. Ahí está. Sino que justo, creo que había una araña y mi hija gritó y yo dije, le pasaba. Es asustar, iba a salir corriendo. Muy bien, está bien, tranquilo, no pasa nada, esto es en vivo. En vivo siga, pasa. Siga. Estaba exponiendo lo del partido Liga Barcelona. Sí,
creo que es un partido muy, muy, muy especial para los dos bandos, ya que se juegan los partidos al máximo, más que todo, ya que Barcelona no ha ganado acá en Quito y en su momento tuvimos a segundos de poder lograr, pero lamentablemente no se pudo hacer. Con un gran partido de Damián Díaz, dos golazos. Sí, me acuerdo. Oiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted va a pasar la primera vez que Barcelona le gane a Liga? Tranquilo, fresco, se van a alborotar los hinchas, los jugadores. ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué cree? Eso va a ser una locura. Después de tanto daño. Usted lo celebraría. Queda en la historia. Queda en la historia el que. Claro, pues si queda en la historia, pues cómo uno no va a celebrar eso. Porque Pino Gómez nos dijo que él, donde esté, lo va a celebrar también. Claro. No, y queda en la historia del equipo que gane, el 11 que gane ese y el 11 que va a perder también. Y el que pierde. Y el que haga el gol. Claro, todo eso va a quedar marcado. Se va a meter. Claro que sí, ya que en su momento cuando estuve en Barcelona, ese era algo que queríamos hacer, pues. ¿Te acuerdas, Damián, que decíamos si le ganamos era algo histórico? Sí, no, y aparte que ese año hubo dos partidos que empatamos 2-2 con Liga. Ese que dice él de los últimos segundos. Y hubo otro partido que tapé yo que también empatamos dos veces 2-2 empatamos contra Liga. El de los últimos segundos fue el que empató Bieler. Claro. Es. Y después ese mismo año hubo otro primero, antes que ese, que también empatamos 2-2. Ese día Díaz hizo un partidazo, me acuerdo. Fueron dos goles de Díaz y dos goles de Bieler. Barcelona ganaba 2-0. Sí. 2-0. Y luego Bieler hace el descuento y empata sobre la hora. En el otro hizo un gol Erazo y a Jovi, creo, el flaco, José Jovi, me parece. En el otro 2-2. Imagínese, y dice que es un partido más. Con todo ese drama que se lo vive, es un partido más. Dice, no creo que sea un partido más. Es un partido especial, no un clásico. No confunda los términos. Está bien. No es un clásico, Rómulo. Es un partido especial. Está bien. Eso sí. Para mí, el único clásico nacional es Liga Barcelona. El único, para mí. Oiga, Damián, sí. a usted lo manejó Sixto Bisuete, ¿verdad? En el Cuenca, ¿no? No lo tuve. Perdón, me equivoqué. Paul Vélez lo manejó, ¿verdad? Tampoco lo alcancé a Paul. Yo en el Cuenca. ¿No lo alcanzó? Alcancé a, primero estuvo el profe Córdoba, Daniel Córdoba, que después se fue. De ahí vino el Turco, de ahí estuvo Patricio Lara. Y después, creo que yo cuando finalicé con Patricio Lara, el 2005, no me acuerdo. Entonces sí compartiste con Olger, pues, ¿no? Entrenamientos y todo. Claro, 2005, sí. Todo el 2005. ¿Y a Olger lo manejó Paul Vélez en algún momento? ¿Lo alcanzó a Paul usted, Olger? Sí, lo estuve en Deportivo Cuenca yo a Paul. Ah, ya, perfecto. Entonces es el idóneo para responder esta pregunta. Porque sabe que hay muchas propuestas respecto a que la selección ya debería ser manejada por un técnico nacional. Sobre todo ahora con esta controversia de Cruyff y todo lo que se ha conocido. Usted que lo ha tenido a Paul y que ha visto su desarrollo como profesional, ¿creería que ya está listo para agarrar una selección o todavía le falta madura? Bueno, yo creo que es un gran técnico y lo ha demostrado y yo creo que está preparado para grandes cosas. Tienen que brindarle la confianza y él lo demostrará en su momento. Creo que todo depende de la confianza que le brinden para que él pueda hacer grandes cosas con la selección. Y es verdad, el tema de selección, es verdad que el jugador no respeta al técnico ecuatoriano, porque esa leyenda urbana anda por ahí y se repite tanto que termina casi convertida en verdad. Se habla de lo que le hacían a Bisuete en el camerino, el irrespeto, de las palabrotas, en fin, por eso se lo pregunto. La verdad que yo no lo he tenido como técnico al profe Bisuete, pero creo que eso depende de mi punto de vista de cada entrenador de hacerse respetar y que respeten sus decisiones, más que todo. Eso. Oiga, pero yo registro
que usted jugó un partido con la selección y fue en el 2009. Y ese año estaba Sisto Bisuete al frente de la tricolor. Sí, o sea, yo me refiero a que yo no lo he tenido. Solo un fue tiempo más. Solo fue esa convocatoria a ese partido. A ese partido sí lo tuve, pero de ahí no lo he tenido. No he tenido la suerte de poder compartir en un equipo. Claro, oiga, Olger, esa fue una tarea pendiente para usted, Olger, la selección, consolidarse en la selección. Bueno, creo que eso es un reto para mí y lo más lindo para cada uno de los jugadores, formar parte de la selección y poder vestir con mucho orgullo la camiseta de la selección. Algunas cosas logró usted, haber jugado en los equipos grandes, no lo hace cualquiera, haber jugado en Barcelona, en MLEG, en Nacional, en Liga, eso no es de un montón de jugadores, esos son pocos, Olger. Pero, ¿qué asignaturas pendientes? Ya José lo le decía, la selección puede ser quizás consolidarse en el extranjero. ¿Qué le faltó a usted? Porque tuvo muchas cosas, Olger. ¿Qué le faltó? ¿Qué dice? A ver, esto me faltó en el fútbol. ¿Qué le faltó? Bueno, la verdad que me hubiese gustado mucho poder jugar en el fútbol extranjero. Lamentablemente tuve varias propuestas, pero no se pudieron concretar, ya que eran un poco similar al sueldo que me pagaban acá en el fútbol ecuatoriano y decidí no salir. Y hubieron también decisiones de los clubes, porque era a quien yo pertenecí. ¿Y dónde eran las propuestas? ¿En qué países? Era un equipo, cuando estuve en Deportivo Cuenca me quisieron llevar a Brasil. ¿Ah, sí? ¿Qué equipo? Al Patria, parece, Patriotas parece que se llama, si no me equivoco. ¿Y luego hubo otra oportunidad de salir? A Chile y a México. Buenas propuestas, pero no, la plata no era lo suficientemente interesante. Vamos a hacer un corte, Olger, ya venimos con más. Saludos en Quito, nos escribe Julio Campuzano, José Vintimilla y Melvin. Saludos para Gerardo y Gonzalo allá en Quito, mis hermanos. Ellos están siempre atentos. Antonio Hidrobo dice, saludos para todos, buen entrevistado. Darío Santamaría y Paul Vélez, ¿para cuándo? Ya le tocamos ese tema a Darío. Julio Campuzano dice, buenas noches, gracias por el enlace, recién me conecto. Edison Alviar, saludos para Lanza, dice este señor que escribe desde Milagro, me parece, Edison Alviar, que está activo aquí a través del Facebook. Por tu lado, Oscar, si eres tan amable, ¿cómo va el tema de la consulta? Y si hay alguna pregunta en Instagram. Bueno, en Instagram ya no estamos en vivo. Y en el tema de la votación, lo que tenemos en la pregunta del día, no se registran. A ver, revisemos otra vez. No hay cambios. Hay más votos, sí, varios votos más, pero el porcentaje no cambia, es más o menos el mismo. Gana la gente de Barcelona 37%, 32% Deportivo Cuenca es el segundo equipo. Eso en el tema. Y Gabriel Alarcón, que también escribe, dice que en todos y en ninguno. O sea, él encuentra que ha sido medio regular. Correcto. Oiga, Olger, ¿cómo analizan los jugadores de fútbol vigentes esta situación de inestabilidad que se vive a nivel de Federación Ecuatoriana de Fútbol? Yo sé que estoy casi que advirtiendo lo que me va a responder. Yo en ese tema no me meto, de eso no hablo. Pero me parece que sí los involucra a ustedes, porque Federación es el ente regulador del fútbol en un país. Y la Federación Ecuatoriana está pasando un momento crítico. ¿Ustedes cómo viven esto? ¿Lo toman con relax? ¿Dicen ya se resolverá, ya veremos? ¿O realmente están preocupados por lo que se conoce? Bueno, creo que es un poco preocupante lo que se está viviendo, pero creo que nosotros más nos enfocamos en lo que podamos hacer por el club que estamos vistiendo y creo que las decisiones que tomen muy poco la analizamos. Olger, el equipo en el que tuviste que más te haya llenado desde lo futbolístico, a lo mejor y no conseguiste algún título, pero que realmente te haya gustado mucho desde la exposición futbolística, que te identificabas, ¿cuál fue ese equipo? Bueno, creo que en Barcelona y en Emelec fue donde me identifiqué mucho.
entendí mucho a lo que querían jugar, más que todo los técnicos que venían a plasmar otro esquema, otra metodología, como lo es en Emelec, con el profesor Rescalvo. Él quería y quería que entendamos el juego de otra manera y que era muy, muy bueno para los jugadores, pero que teníamos que estar bien preparados físicamente para que puedas rendir al 100% y entender a lo que quiera jugar él. De los goles que usted hizo, Olger, ¿cuál recuerda más? ¿O a qué arquero le hizo más goles? Bueno, el gol que más recuerdo fue el que le hice a Goyaz cuando jugamos el repechaje de la Copa Libertadores en Cuenca, que fue de tijereta. También hice el gol que marqué cuando estuve en Barcelona, que le hice al Táchira. Fue un bonito gol, pero que le molestó mucho a Costa, ¿verdad, Damián? Sí. ¿Por qué le molestó? Pues que me expulsaron, pues hice ese gol y me saqué la camisa. Oiga, ¿por qué se saca la camiseta, Olger? No, era algo que ya lo había pensado, más que todo porque estaba cumpliendo el aniversario con mi esposa y en ese momento ni me acordé que por la emoción del gol y no me acordé que ya tenía amarillo. ¿Sabe que le cuento una anécdota rapidita? Obviamente no es mía, sino de Jaime Estrada, que es actual integrante de la nómina de dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y él tuvo la oportunidad de jugar un partido con el Manta. Entonces él cuenta que hace el gol y celebrando el gol se saca la camiseta de la emoción, ¿no? Yo dice, yo no lo voy a creer que había hecho un gol. Y llega a su casa y lo llama el dueño de la empresa auspiciante de la camiseta. Dice, yo puedo esperar que un jugador se saque la camiseta, pero tú eres el dueño del equipo. Dice, ¿cómo te vas a sacar el auspicio? No puede ser. Entonces, ahí decía Jaime Estrada y reflexionaba, dice, es verdad. Dice, yo les he pedido a mis jugadores, no se saquen la camiseta porque le están causando un perjuicio mediático a la empresa que auspicia el equipo. Pero la emoción del gol no hay. No te das cuenta en ese momento, te olvidas de todo. Está pensando en el oficiante, es verdad. Olger, en esa anécdota que cuentas de cuando no te pudiste ir al extranjero, ¿fue aquella vez en que el equipo se puso bravo contigo porque no quisiste renovar y te mandaron a entrenar a las reservas? ¿Fue allí? Sí, fue en esos momentos. Bueno, todos sabemos que cuando tú sales de una institución no dicen lo bueno o las cosas que tú dejas para el club. Se lo dicen las cosas malas para toda la hinchada. Pero siempre yo fui de frente, me fui con la cabeza en alto, le pedí que me subieran el salario, no lo quisieron hacer. Ellos lo que tenían que hacer, solo pagarme esos 5 meses que restaban. Y ellos me vendían, porque ellos lo que querían era que yo le firme, pero ellos no, esos 5 meses que faltaban no me quisieron subir el sueldo. Iban a ganar 10 veces más de lo que me iban a subir. 10 veces más. Sí, por lo que en ese momento estaba muy interesado Barcelona. ¿Y eso hizo que se dañe la relación, Olger? No, la verdad que yo en ese momento cuando estaba Julio de presidente, nosotros llegamos a un acuerdo, ellos no me cancelaron cierto dinero, pero eso no lo dijeron. Y yo hasta el último partido que me tocó jugar siempre defendí los colores Deportivo Cuenca y salí con mi cabeza en alto y por la puerta grande. O sea que el Cuenca le sigue debiendo plata, Olger.
No, yo llegué a un acuerdo de no cobrarle ese dinero, pero ellos eso no lo dijeron. Y gracias a Dios, se me brindó la oportunidad de llegar a Barcelona y creo que era un paso importante tanto para mí como para toda mi familia. Oiga, a propósito de plata y a propósito de Barcelona, Javier Salén, el vicepresidente financiero, acaba de declarar públicamente que la deuda real del Barcelona es de 51.6 millones de dólares. Dentro de esa bola, ¿no le quedaron debiendo algo a usted cuando pasó por Barcelona? No, gracias a Dios, a mí no. me cancelaron todo Barcelona. ¿Y a usted, don Damián, le quedaron debiendo algo a esos 51 millones? ¿Algo de ahí es suyo? Ay, 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 ahí estoy metido. Tiene un suelto ahí. Mire usted, qué barbaridad. Bueno, vámonos. Sí, señor. Para Olger, tu compañero de equipo ahora, Johan Padilla, arquero de selección, por cierto, dio unas declaraciones días atrás bastante polémicas o a mucha gente no le gustó. Él dijo que la hinchada de Melec apoyaba mucho más y que la hinchada de Barcelona no apoyaba y que inclusive atacaba además a los jugadores. Tú jugaste en los dos equipos. ¿Qué equipo genera más presión? Y en definitiva, ¿dónde te sentiste más cómodo o qué hinchada te hizo sentir más cómodo? Bueno, creo que como estamos acostumbrados, creo que todas dos hinchadas te exigen al máximo, ya que estás en un equipo grande y quieren ganar todo. Pero la hinchada donde más me he sentido que apoyan a pesar de que vas perdiendo, siempre están cantando, es en Emelec. Sabemos que Barcelona tiene una gran hinchada, pero cuando se debe arrimar el hombro, no arriman todos, no son todos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Epa. Ese es titular, eso está para titular, sí sabes, ¿no? Se lo saquea. Oye, sobre el tema Padilla, o le diría que estamos en esta. ¿Padilla está para ser el número uno de la selección de Ecuador? Sabemos que es un gran arquero. Lo ha demostrado. Pero, lo ha demostrado. Creo pero, que... ¿Tiene un pero? ¿No? No, tienen que brindarle la confianza, como le digo, creo que todo jugador necesita esa confianza, esa continuidad para que él pueda quedarse como titular e indiscutible. Pero sabemos también que tiene a su alrededor varios arqueros que están en su momento y tiene que pelearla porque tiene con su condición. Oiga, en el campo de juego, ¿dónde se sintió más cómodo? ¿Jugando por las bandas, jugando detrás del punta, media punta, jugando con libertad en el frente de ataque? Si a usted lo podrían elegir los entrenadores, ¿dónde se siente más cómodo? Bueno, creo que me he sentido muy cómodo jugando por izquierda, de enganche. Siempre me he caracterizado por asistir mucho a los delanteros y a los volantes de avanzada. No tanto de marcar goles, pero sí tengo muchas asistencias. Tienen remate de media distancia también. Yo me acuerdo muy bien que lo utilizabas bastante. Por eso dices que te gustaba jugar por izquierda. Izquierda y enganchar para el medio y poder patear con la derecha. Y poder pegarle de afuera. He marcado, sí marqué varios goles así. Olger, permítame. ¿Cómo está terminando? Olger, hay una broma, un bullying le llaman ahora, o meme a nivel de internet, de Twitter, que se ha popularizado con esto de que el Barcelona no gana en Casablanca y el MLE lo ha hecho cada vez que le ha dado la gana. Yo recuerdo que usted incluso ha marcado goles allí en Casablanca. ¿Cuál es el secreto para que el uno tenga tantos números favorables ganando en ese estadio y el otro tenga cero? ¿Se marca alguna diferencia? ¿Pasa por algún factor, Olger? La verdad que es un poco complicado responder porque nosotros con Emelec íbamos perdiendo 2-0 y lo dimos vuelta y lo ganamos 4-2 con un gran partido. Del Cuco fue, ¿no? Sí. Del Cuco, sí, de acuerdo. Con Barcelona, como le dije anteriormente, íbamos ganando 2-0 y como que, chuta, no sé qué pasa, en los últimos segundos no nos empataron.
no sé si será por concentración o qué mismo estará pasando, porque no se puede ganar con Barcelona. Jorge, ¿se ha tomado alguna prueba de COVID? La verdad es que todavía no, porque en esta semana nos van a llamar a varios jugadores. El sábado se supone que tiene que ir a hacer la prueba. Sí, pero vamos a ir de cinco, si no estoy mal, de cinco jugadores el día sábado, de ahí sería el domingo. ¿Y no les han dicho qué tipo de prueba les van a practicar? No, nos dijeron que no iban a tomar esa prueba que es del 100%, no la prueba de sangre, no. O sea, la del hisopo que le meten en la nariz. Me parece que esa es la del 100%. Y ¿usted vio el video de Chito Vera? Claro, pues. Y más que... A ver, cuente, ¿cómo se está preparando entonces para la prueba? Chute, eso da hasta miedo hablarlo. Un par de días va a quedar doliendo. Oiga, la nariz, ¿no? Yo le recomiendo que ahora, como está en el TikTok que dijo, ¿no? Grábese el videíto y lo sube, pues. La verdad que sí. Buena idea. ¿Cuál es el siguiente TikTok que vamos a ver? ¿Qué está preparando? Yo siempre grabo con mis hijas y he subido de goles que he marcado, de entrenamiento que hago aquí en casa. Pero más luego vamos a hacer un video con mis hijas y lo vamos a subir. Oiga. Perdón, rapidito. ¿Pero usted no se pone la ropa de su señora, Oler? No, eso yo no hago. Garcés animó a hacer eso. Iba a preguntar eso mismo, si lo iba a hacer o no. No, bueno. Eso no. Comparto con mis hijas y todo, pero esas cosas no. Bueno, Jorge. Yo me quedé con las ganas de saber el libreto. ¿Quién escoge el libreto? Las hijas, supongo, de lo que van a hacer el siguiente TikTok. Sí, mis hijas son las que me crearon eso y ahí compartimos con ellas y mis primos que están aquí. ¿Y qué lo ponen? ¿A cantar? ¿A bailar? ¿Qué será? Hacemos juegos, he subido también cocinando. Mi esposa cocina tan rico que ella me enseña y yo voy poniéndole. Yo le pongo el truquito del sabor, el movimiento. Ah, perfecto. Oiga, la sazón. Una que se ha popularizado también, la de Esperancita. Usted no hace de Esperancita. Sí, me tiene grabado mi primo me grabó y ya me quiere subir. Le recomiendo que vea un video de TikTok del señor Oscar Portilla bailando cuando era presentador de Copa. Sí. Ese es espectacular. Tiene que verlo en TikTok. Ya lo voy a revisar para ver si lo hacemos. Es recomendado. Jorge, realmente sabrosa la conversación. Hemos tocado temas difíciles como el tema de los frenos, como el tema de la brujería. Ha respondido todo. Por ahí medio difícil sacarle que era barcelonista. Pero bueno, lo entendemos. En todo caso, no nos queda más sino desearle lo mejor, que tenga un remate de su carrera espectacular en Nacional de Quito. Es un gran equipo. Yo creo que ese equipo merece el aporte de los grandes que llegaron de usted, de Manguera, de La Hormiga, de Pedro, que son los que pueden empujar al grupo de jóvenes que tiene de muy buena calidad. ¿Lo sienten así ustedes? ¿Sienten la responsabilidad y el peso de tener que empujar esa carreta pesada, Oler? Muchísimas gracias, primeramente, por sus deseos. Creo que es una responsabilidad muy linda para Segura. Nosotros, los jugadores de experiencia que hemos llegado. Pero esa responsabilidad es un motivo para que tú te esfuerces el doble y puedas conseguir cosas importantes con esta camiseta importantísima, como lo es la Nacional. Está con muchos años de que no ha conseguido esa copa y conseguir cosas importantes. Creo que eso es un reto para nosotros, de poder guiar a muchos chicos jóvenes que han subido y poder concretar una copa y darle esa alegría a toda Sincha. Sin duda que es así. Bien, despidámonos de Oler, compañeros, para ya dejarlo descansar, porque ya es tarde. Seguramente, ¿usted es de los que duerme temprano o los que se quedó un poquito más tarde ahora por la cuarentena? No, ahora en la cuarentena nosotros hacemos unos juegos con familiar
y ahí nos ponemos a ver un poco de películas. Nosotros nos acostamos a las 12, 1 de la mañana. Ah, bien. ¿Qué juega Monopolio? Hacemos muchos juegos de canto. Hacemos juegos con mis hijas. Y se comparte muy, muy bonito, más que todo. Qué bueno. ¿Y qué bueno, práctica bueno. en la mañana o no hay práctica? Sí, mañana entrenamos a las 10 de la mañana. Yo entreno a las 10 de la mañana con el equipo y entrenamos en la tarde ya con toda la familia. Ah, perfecto. Olger, bueno, para terminar. Tengo que tenerlos bien de salud más que todo. Para terminar de mi parte, una pregunta que tiene una respuesta cortita. Hace unos días le preguntábamos a Brian Cuco. ¿Cuál es el equipo que lo ve más fuerte en el fútbol ecuatoriano? La respuesta no se la voy a dar porque no lo quiero comprometer. ¿Usted ve un equipo que esté fuerte hoy? Tenemos varios, tenemos a Católica, tenemos Independiente, tenemos a Emelec, tenemos a Barcelona, tenemos a Liga. ¿Usted cree que hay un equipo que es más fuerte hoy que otro en el torneo ecuatoriano? Bueno, yo creo que todos los equipos se han reforzado muy bien, han llegado muchos jugadores a todos los planteles, y creo que el que se acople lo más rápido posible y entienda lo que quiera jugar el técnico, van a sacar provecho. Pero para eso nosotros nos estamos preparando aquí como institución del Nacional y todo el grupo para sacar esto adelante y poder concretar esos objetivos que nos hemos propuesto en lo grupal y en lo individual. Mata, una pregunta cortita. A ver, dele. ¿Cómo, o sea, qué hablaron entre ustedes en el grupo para lo que es Nacional este año? ¿Y qué les dijo la presidenta Vallecilla, en cuanto a lo que ella quiere también, lo que ella pretende del Nacional desde que ella está a cargo de la institución? Bueno, creo que lo que ella pretende es de que Nacional empiece a ser el Nacional de antes, de que pelee los primeros lugares más que todo y se pueda concretar con el campeonato. Creo que nosotros en lo grupal hemos conversado de la situación que se está viviendo, hemos conversado con la presidenta del porcentaje que ella ha puesto para poder conversar y esperando nosotros también llegar a un buen acuerdo y entender la situación que estamos pasando y que ellas también puedan comprender la situación de cada uno de nosotros, más que todo. Claro, claro que sí. Antes de despedir a Olger, recomendarle a los empresarios, a los emprendedores, que este es el momento donde más publicidad necesita tu negocio. Y la pantalla del canal del fútbol a través de la señal de TV Cable junto a nuestras redes sociales forman el equipo perfecto que hará incrementar tus ventas. Comunícate con el 098-722-8272 o el 099-948-5599. Compañeros, despidan a nuestro invitado. Me despido y la última. ¿Qué opina de Antonio Valencia y de los videos que normalmente él sube a sus redes con un trabajo físico pero extraordinario? Bueno, yo creo que es una persona que se prepara siempre al máximo para poder rendir en el momento que nos toque regresar a las canchas. Siempre admirado ese ímpetu, ese sacrificio, ese esfuerzo que hace para estar muy bien. Uno debe de coger lo mejor de esas cosas y poderlas poner en práctica para poderse mantener también de la misma manera, no llegar a como está él, porque la verdad que es una bestia, un jugador extraordinario y que se mantiene de la mejor manera. Alguien dijo que era un animal, dijo usted, ahora utiliza también una bestia. En el buen sentido, lo entendemos perfectamente, es coloquial, lo entendemos perfectamente. Hora de despedirse, muchachos. Lo hacemos de manera general con nuestro invitado. Ha sido grato tenerlo, Olger, con nosotros. Gracias por la predisposición, por la apertura. Un abrazo para usted, para la familia, que haya mucha salud, que la vuelta al entrenamiento sea sin temores, Olger. Vaya con fe, vaya protegido, regrese y tome las normas de higiene y seguramente la familia va a salir bien librada de todo esto.
Abrazo grande y éxitos en lo que resta de su carrera en el Nacional. Gran abrazo. ¿Eh? Muchísimas gracias a todos ustedes, esperando también que pasen de la mejor manera junto a su familia, que se cuiden, que Dios me los proteja y poder volver a vernos en cualquier momento y poder dar un abrazo. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias. Saludos. Un abrazo también a los televidentes. Chao. Gracias por estar atentos a la señal del canal del fútbol y a este su programa F de Fútbol. Muchachos, un gustazo compartir con ustedes. Será hasta el día de mañana a la hora de costumbre. Pasen bien. Chau, chau.